del municipio, como del AC, como del club, o sea, ya están firmados todos los desistimientos. Ese tema de los juicios ya se acabó. Y eso es una gran noticia, porque otra vez partimos de cero en que el estadio está para que el municipio y el estado le puedan invertir, y esa es parte fundamental para tener un equipo. Entonces el primer paso ya está dado por parte de la autoridad municipal y estatal y del club, que es el desistimiento de todas las demandas. Porque sin esos desistimientos no podríamos avanzar. Esa primera etapa ya está, sigue la segunda, también muy importante por supuesto, que es la de tener un club. Ahorita ya está, creo que están ingresados por parte de este proyecto que se nos presentó las cartas a la federación, y esperemos que la federación resuelva. Esperemos que sea positivo. En caso de que no sea positivo, pues se buscarán otras opciones. Pero no podemos dar ni siquiera este paso si no hemos tenido el primero. Dependerá de lo que nos diga la federación. Si se admite que esta franquicia o este club es admitido como para esta federación, vendrán los de la federación y nos dirán: necesito la luz, alumbrado, pasto, y ahí de ahí vendrá la inversión. Desde la misión pasada hemos estado luchando porque hay un equipo. Y bueno, se logró el campeonato. Lamentablemente no le hubo el reconocimiento, pero es un tema de ciudad, ¿no? Independientemente de cuándo sean las elecciones, hay que apoyar al deporte.